Carlos Ramos Heredia, fiscal de la Nación, estuvo en nuestra ciudad y habló de todo. Empezó por el ámbito local y expresó su preocupación por la integridad de los fiscales que acuden al penal El Milagro tras el asesinato a balazos de un interno. Es por ello que se reunirá con el director regional del INPE, Amador Alfaro Bellodas, y el jefe de la policía, coronel Óscar González. Pero que las organizaciones o bandas o sicarios actúen dentro de los penales, eso evidencia bastante inseguridad, no solamente para los fiscales, sino periodistas que puedan ingresar para cubrir una nota y para todas las personas. En el ámbito nacional, desmintió que la Federación Peruana de Fútbol sea un ente privado inmune de cualquier tipo de investigación fiscal. La Contraloría General de la República les ha definido como funcionarios públicos, por cuanto lo que hacen es negociar lo que es la figura del fútbol peruano, negocian ellos como una institución. Es más, no se inmuta por las expresiones de sus detractores, quienes afirman que dicha investigación promovida por su despacho es una cortina de humo para atenuar su vinculación con el sonado caso de la centralita, relacionado al expresidente de Ancash, César Álvarez. Pero la situación respecto al tema de la Federación Peruana de Fútbol no es ninguna cortina de humo. Es más, yo, que no tengo absolutamente nada que ver con el tema de Ancash, le veo una razón para que cualquier cosa que la Fiscalía de la Nación haga sea una cortina de humo. También precisó que el cambio del titular de la Fiscalía de Lavado de Activos se debe a una cuestión de forma, debido a que solo era suplente. Informó además que la mayoría de los gobiernos regionales son investigados por presuntos actos de corrupción, incluso el de La Libertad.